El juicio contra Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, sigue exponiendo la corrupción de exfuncionarios públicos de México y el nombre del expresidente Felipe Calderón una vez más salió a la luz. En su mandato, Felipe Calderón desató revuelo por iniciar una sangrienta lucha contra el narcotráfico, que dejó miles de muertos. Sin embargo, tal parece que la guerra por eliminar al crimen organizado tenía intereses personales de Calderón. La anterior conclusión de los internautas se dio luego de que Alex Cifuentes, narco colombiano, señalara que el cártel de los Beltrán Leyva pagó a Felipe Calderón para intentar acabar con el grupo de El Chapo. La revelación se hizo en la continuación de la réplica a Alex Cifuentes, cuando Jeffrey Litzman, abogado de El Chapo, hizo que el testigo leyera sus propias declaraciones de 2016 hechas a la fiscalía. Aunque Fuentes dijo: "Ando, recuerdo muy bien eso", su testimonio consta en charlas previas al juicio. Asimismo, en su declaración, Cifuentes aceptó que la propia Policía Federal realizaba trasiego de drogas. Esta no es la primera vez que el nombre de Felipe Calderón se menciona en el juicio de El Chapo. Durante las audiencias de noviembre del año pasado, el abogado El Chapo Guzmán aseguró que el cártel de Sinaloa pagó millonarios sobornos al expresidente Enrique Peña Nieto y a su antecesor Felipe Calderón. Luego de la afirmación del abogado de El Chapo, los exmandatarios negaron tener relación con el acusado. Sin embargo, sus nombres siguen siendo relacionados con él. Fuentes, Milenio y Revolución 3.0, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook.